Señor, abre mis labios. Se alegrarán en el Señor los huesos quebrantados. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Siempre presente en mí.
Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. No pensé en el medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los
Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Tan solo seré, Señor, porque me has librado. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Sus
Oremos a Dios Padre Todopoderoso, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos mortales, y digámosle: dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Padre Santo, ya que por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo en la muerte y con Él hemos resucitado, haz que de tal forma andemos en vida nueva, que aún después de nuestra muerte vivamos para siempre con Cristo. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Padre providente, que nos has dado el pan vivo bajado del cielo para que lo comamos santamente, haz que al comerlo tengamos vida eterna y resucitemos en él en el último día. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Señor, que diste a tu Hijo en su agonía el consuelo del ángel, confórtanos en nuestra agonía con la serena esperanza de la resurrección. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Tú, Señor, que libraste a los tres jóvenes del horno ardiente, libra también las almas de los difuntos del castigo que sufren por sus pecados. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Dios y Señor de vivos y muertos, que resucitaste a Cristo del sepulcro, resucita también a los difuntos y a nosotros, danos un lugar junto a ellos en tu gloria. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a los vivos y a los muertos, pidamos al Padre que llegue a todos su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestras súplicas y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, pones a tierra nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. En este día en que hacemos la conmemoración de todos los fieles difuntos, en primer lugar le pedimos a Dios por todos aquellos hermanos y hermanas, bienhechores de la Basílica y del Venerable Cabildo, que gocen de su presencia. También pedimos en modo especial por quienes han servido en este santuario a lo largo de los tiempos, arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro. Le pedimos al Señor que nos conceda esa esperanza tan anhelada de poder un día gozar de su presencia al final de nuestra vida. Mientras tanto, reconociendo que somos pecadores, le pedimos a Dios perdón de nuestros propios pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, tú que quisiste que tu Hijo único venciera a la muerte y entrara victorioso en el cielo, concede a tus fieles difuntos que venciendo también la muerte, puedan contemplarte a ti, Creador y Redentor, por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas Macabeo, jefe de Israel, hizo una colecta y recogió 2,000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio de expiación por los pecados de los que habían muerto en la batalla. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección, pues si no hubiera esperado la resurrección de sus compañeros, habría sido completamente inútil orar por los muertos. Pero él consideraba que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservada una magnífica recompensa. En efecto, orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados es una acción santa y conveniente.
Palabra de Dios. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando Cristo entrega el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Es claro que cuando la Escritura dice, todo lo sometió el Padre a los pies de Cristo, no incluye a Dios, que es quien lo sometió a Cristo todas las cosas. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos. Thank you.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todavía desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas, se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra. Los varones les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, aunque tengamos muy sabido que la muerte tiene que llegar también a la gente que conocemos y amamos, ante la muerte de los seres queridos nos encontramos tristes y desconcertados, pero también esperanzados. Ellos no se encuentran ya entre nosotros. Están ahora junto a Dios y confiamos que la bondad infinita del Padre les abra las puertas de la vida eterna, de la esperanza eterna, del gozo eterno. Por eso nos encontramos aquí esta mañana para orar por ellos y para decirnos mutuamente que creemos en la bondad infinita de Dios y para orar todos juntos por estos hermanos y hermanas nuestros, para que verdaderamente Dios los acoja para siempre en su reino. El libro de las Lamentaciones nos dice: el Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. La muerte es una puerta que se abre a una vida en plenitud. Por eso vivimos con esperanza. ¿Cómo valdrá la pena que en la hora de la verdad podamos darnos cuenta de que sí, de que hemos vivido la vida profundamente, seriamente, valiosamente?
Y qué tristeza, qué lástima, si tuviéramos que darnos cuenta de que solamente nos hemos pasado la vida a base de ir tirando sin tomarnos en serio nada que valiera la pena, sin haber contribuido a la felicidad de los demás, sin haber procurado amar de veras. Entonces llegaríamos a este momento definitivo con una lámpara apagándose que apenas serviría de nada. Habríamos perdido la vida muy lamentablemente. Y ante nuestro Padre del Cielo y ante los demás hombres y ante nosotros mismos deberíamos reconocer que habíamos defraudado las esperanzas que Dios había puesto en nosotros y que los demás hombres habían puesto en nosotros. ¡Qué gran dicha es el poder presentar ante el Señor un corazón lleno de nombres de las personas que hemos amado y nos han amado! La carta a los romanos del apóstol San Pablo nos recuerda que ahora todavía estamos a tiempo y nos invita a vivir una vida nueva. Por eso, sintámonos llamados a confiar, a orar, a caminar hacia adelante. Jesús, en el Evangelio, nos invita a creer en Él, porque Él nos ha dicho, en la casa del Padre hay muchas estancias. Jesús es el camino, la felicidad que todos buscamos. Él es la verdad que tanto perseguimos. Es la vida que todos anhelamos. Nos decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto para que descanse en ti. Nos quiere junto a Él para gozar su misma vida. Nuestro destino, por tanto, es un destino feliz. Al final de esta vida nos esperan las manos amorosas de Dios que nos acoge con sus manos de Padre. Debemos confiar en el amor del Padre que nos quiere a cada uno de nosotros. Sintámonos llamados también a orar, a manifestar ante Dios nuestro deseo y nuestra esperanza de que nuestros seres queridos, liberados de toda culpa, puedan entrar en la gozosa luz de Dios en la casa del Padre. Y sintámonos llamados firmemente todos nosotros a trabajar para que nuestra vida sea realmente una vida luminosa, llena de la luz del amor, de la apertura, de la atención a los demás, porque solamente así habrá merecido la pena ante Dios, ante los demás hombres y ante nosotros mismos haber vivido. Oremos para que lejos de olvidarnos estén presentes nuestros seres queridos en nuestra vida diaria, en nuestra oración, en la misa que encargamos para ellos. Oremos para que el testimonio que nos dejaron lo mantengamos vivo y presente en nuestras vidas. Oremos para que la fe que profesaron sea también para nosotros como un revulsivo para mantener al día nuestra esperanza en el Señor. Oremos para que las faltas que pudieron tener sean perdonadas por un Padre que nos comprende, que nos entiende, pero que busca y quiere nuestra perfección cristiana mientras nos encontramos en este mundo. Hoy no es un día de simplón sentimiento, de vago recuerdo o de lágrima fácil. Hoy es el momento de desearles a nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos lo que el mundo es incapaz de ofrecernos ni de darnos, la eternidad, y que la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe nos alcance la gracia de saber recibir siempre en nuestro corazón a ese verdaderísimo Dios por quien nosotros vivimos. Así sea. Oremos confiadamente al Padre de la misericordia y pidámosle el descanso eterno de nuestros hermanos que han muerto en el Señor. A cada una de estas peticiones vamos a decir, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre.
para que Cristo, que con su muerte destruyó la muerte y con su gloriosa resurrección dio la vida al mundo entero, conceda el lugar de la luz y la felicidad eternas a nuestros hermanos difuntos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que les perdone todas las faltas que cometieron de pensamiento, palabra, obra y omisión. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el único que no cometió pecado se compadezca de la debilidad de los que eran frágiles y pecadores. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor santifique a su iglesia, llene el mundo de bienes y se compadezca de los que sufren. Oremos. Escúchanos, Padre, por todos aquellos hermanos cuyos nombres se encuentran inscritos en la cesta que está delante del altar, por quien ofrecemos este santo sacrificio. Oremos. Por los arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro que han servido en esta basílica, para que el Señor les conceda el premio por sus trabajos apostólicos, oremos. A ti, Señor, que tienes el trono en el cielo, elevemos nuestros ojos. Escucha nuestra oración y ten piedad de tus siervos, que mientras vivían en el mundo, confiaron en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Right.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad la ofrenda que te presentamos por todos tus siervos que descansan en Cristo, para que por este admirable sacrificio, libres de los lazos de la muerte, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor,
de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Adiós, Pedrito, amigo. Leo que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mire, la paz del Señor. Alberto, la paz del Señor. Francisco, la paz del Señor. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde para la vida eterna.
Levántate, buen Jesús, que anochece y se apaga la fe. Que las sombras avanzan, Dios mío, y el mundo no ve. Quédate por piedad, no te vayas, porque tú eres amor y una nube derrama en mi mente su dulce dolor, su dulce dolor. Quédate con nosotros, tus hijos, oh divino Jesús. Vosotros me quedo, las sombras tendiéndose van, ay, por siempre, ay, de aquel que no crea, ay, de aquel que no oremos. Habiendo recibido este santo sacrificio, te pedimos, Señor, que derrames con abundancia tu misericordia sobre tus siervos difuntos y a quienes diste la gracia del bautismo, concédeles la plenitud de los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.